Bueno, este kit es un recast del Z2. Me costó, creo, $45 con $10 de envío hacia Chile. Demoró 12 días en llegar a Chile desde que recibí la notificación de shipping. Y bueno, en la página de eBay demoraron 8 días desde que pagué hasta que mandaron la notificación de shipping. O sea, en total fueron como 21 días desde que pagué el artículo hasta que llegó a la casa. Vamos a ver si puedo abrir esto. Ahí ya, bastante bien. Está bonita la cajita. Esta marca es Super G. Es un estudio de recast, de copias. Acá trae una, ya trae una foto, el fotográfico, una ayudadita para pintar. Ya trae dos, ya trae una decal, sí, decal blanca, roja y negra. No, no son nada especial, así que no traen nada de largama o algo así, son solo de peligro. Y bueno, vamos a ver el manual. Bastante simple, parece que una sola hoja. A ver. Sí, solo esta. A ver. Este kit es de Regles. Son los mismos de Biclav. Bueno, ahí está reducido, bastante reducido el manual. Están todas las piezas. Está el proceso armado. Y sí, trae la opción de transformarlo en Wave Rider. Sí, ahí está la pieza especial para formar, para transformar el pie en esa forma, o sea la pierna entera. Ojalá se pueda transformar y dejarlo las dos opciones y no sea solo una opción. Bueno, ahora vamos a ver las piezas. Este kit lo compré por eBay. La página es Jiki, GK guión bajo hoy, Jiki hoy. Ya bonito, primera vez que me tocan un kit así. Ya, y acá. Bueno, esas son todas las piezas. Bueno, espero que les haya gustado. Les recomiendo bastante la página. Esta es mi primera compra en la página, así que quedé bastante conforme. Sobre todo con el precio, el shipping. Y bueno, hay que revisar un poco. La resina parece que no es de muy buena calidad, no sé, tendría que...